Ya debemos tener una idea bastante completa del trabajo con excepciones y también cómo lanzarlas desde dentro de funciones que no las manejan, sino que delegan su control en el llamador o en otra parte de la pila de llamadas del programa. Pero hasta ahora solo hemos visto excepciones utilizadas por funciones que no son miembros de una clase. Pero el uso de excepciones en funciones de clases es igual de útil e incluso más en operadores sobrecargados. Lo vemos con un operador subíndice sobrecargado, el operador corchetes, que forma parte de una clase simple array de enteros, similar a la que usamos en los videotutoriales sobre la sobrecarga de operadores. Esta sobrecarga nos permite acceder al valor almacenado en el índice que le pasemos como argumento, devuelto como una referencia. Se trata de una función que trabajará de modo correcto, pero siempre que el índice que se le pase sea un índice de array válido, porque esta función carece de una buena verificación de errores. Ya hemos visto un modo de solucionarlo agregando una declaración assert que nos garantice que el índice sea válido. Ya hemos visto en distintas ocasiones que las aserciones son simplemente métodos abreviados del uso de una declaración condicional para detectar parámetros no válidos o validar otros supuestos, como que el denominador de una división no sea cero, por ejemplo. Una aserción es una expresión que será verdadera a menos que devuelva un error. Si la expresión se evalúa como true, la declaración de aserción no hace nada. Si la expresión condicional se evalúa como false, se muestra un mensaje de error y el programa finaliza a través de std abort. Este mensaje de error normalmente contiene la expresión que falló como texto junto con el nombre del archivo de código y el número de línea de la aserción. Esto hace que sea muy fácil decir no solo cuál fue el problema, sino también en qué parte concreta del código ocurrió, lo que es una gran ayuda para la depuración. En C ⁇ las aserciones en tiempo de ejecución se implementan a través de la macro del preprocesador de aserción que se encuentra en el encabezado C-assert. En esta nueva variante del código vemos en esta línea un assert cuya condición es que índice sea mayor que cero y menor que el tamaño del array. Como decíamos, si la condición o las condiciones en este caso se cumplen, el assert no hará nada pero si devuelve false lanzará un error de aserción. Pero como ocurre con otras funciones, los operadores sobrecargados también tienen requisitos específicos en cuanto a la cantidad y el tipo de parámetros que pueden tomar y devolver. Así que una vez más nos encontramos con la falta de flexibilidad para devolver códigos de error o valores booleanos al llamador para que los maneje. Esta sobrecarga del operador en concreto debe devolver una referencia int y no aceptará ninguna otra cosa. Pero una vez más, para estas situaciones existen las excepciones, que no necesitan hacer ningún cambio en la firma de una función y pueden ser muy útiles en situaciones como esta. Podemos ver en esta nueva versión de nuestra sobrecarga del operador subíndice que ahora, si el usuario pasa un índice no válido, el operador subíndice lanzará una excepción int que como ya sabemos tendrá que ser gestionada por un bloque try catch en el llamador o en algún otro punto de la pila de llamadas a funciones. Otra parte de las clases en la que las excepciones pueden ser muy útiles son los constructores. Si un constructor debe fallar por alguna razón, por ejemplo, si el usuario pasa una entrada no válida al crear un objeto, podemos simplemente lanzar una excepción para indicar que el objeto no se puede crear. Esto hará que la construcción del objeto se anule y todos los miembros de la clase que se hayan creado e inicializado antes de que se ejecute el cuerpo del constructor se destruyen según lo esperado. Pero el problema se produce con lo que se haya creado directamente en el constructor porque nunca se producirá una llamada al destructor de la clase, porque el objeto no ha llegado a construirse. Así que aquello que esperamos que sea destruido o desasignado por el destructor, no lo será. En definitiva, como el destructor nunca se ejecutará, no podemos esperar que se encargue de limpiar los recursos que hayan sido asignados por el constructor. Esto plantea un problema importante. ¿Qué hacer si hemos asignado recursos en nuestro constructor? Y luego ocurre una excepción antes de que el constructor acabe de construir el objeto. ¿Cómo asegurarnos de que esos recursos ya asignados se limpien adecuadamente? Una forma sería utilizar dos throw, lo que a veces se conoce como refrow o generación de excepciones, que veremos en próximos videotutoriales. El mecanismo genérico sería envolver cualquier código que pueda fallar en un bloque try. Y usar un bloque Catch asociado que se encargue de llevar a cabo la limpieza necesaria. Y una vez limpiado, volver a generar la excepción. Excepción que ya se podrá lanzar con seguridad, porque los bloques que podían quedar sin desasignar ya lo han sido con la primera excepción. Ya dijimos que volveremos sobre este modo de generación de excepciones en próximos videotutoriales, porque en ocasiones pueden ser muy útiles. Pero para este tema concreto de los constructors, aunque puede funcionar, da lugar a un código demasiado confuso y desordenado, muy propenso a errores, especialmente si el constructor de la clase asigna múltiples recursos. Y además, en este caso concreto, existe una alternativa mucho más limpia y directa. Porque como hemos dicho, los miembros de la clase que se hayan inicializado fuera del constructor sí que se destruyen, incluso si el constructor falla. Así que lo que tenemos que hacer en una situación como esta es realizar las asignaciones de recursos dentro de los miembros de la clase, no dentro del propio constructor. Y así nos aseguramos que ese miembro se limpie cuando el objeto a medio construir sea destruido. La idea no es especialmente complicada y debe quedar clara en un ejemplo como este, en el que tenemos una clase de nombre miembro que contiene un constructor y un destructor que muestran un mensaje cuando se ejecuta. Luego tenemos otra clase, la que llamamos A. Esta clase cuenta con dos miembros privados que vemos cómo se instancian fuera del constructor. El objeto miembro se instanciará con el constructor de su propia clase, no con el constructor de A. La clase A cuenta también con un constructor y un destructor. Y en su constructor inicializamos la variable mx con el valor que se pase al inicializar el constructor. Esta inicialización solo puede hacerse aquí, en el constructor, aunque antes de su cuerpo, como vemos. Obligatoriamente tiene que estar aquí porque tenemos que pasar un valor al instanciar el objeto. Pero este objeto mx, como vemos, se ha inicializado por valor también fuera del constructor. Es aquí en el constructor donde lanzamos una excepción que se activa si el valor que se pase a x es 0 o negativo. Esto nos permite ver en funcionamiento lo que decíamos antes. Aquí instanciamos un objeto A con un valor de inicialización de 0, uno de los que provoca el lanzamiento de la excepción. Así que el constructor de A abortará la operación y el objeto nunca llegará a existir al ejecutarse el catch que captura la excepción que ya sabemos que posteriormente vuelve al flujo normal, que aquí es el retar que finaliza la ejecución del programa. Pero observa en la salida como cuando fuera del constructor de A se inicializa un objeto miembro, se llama a su constructor, y luego cuando el objeto lanza la excepción y no termina su construcción, se ejecuta también el destructor de miembro, lo que nos garantiza que se desasignarán sus recursos. Sin embargo, vemos como el destructor de A nunca llega a ejecutarse, porque el objeto de tipo A nunca ha llegado a construirse. Todas las instanciaciones de objetos que tuvieran lugar dentro de este constructor se abortarían al hacerlo la construcción del objeto, pero sin llamar al destructor lo que provocaría que quedaran objetos asignados sin desasignar con las correspondientes fugas de memoria. Pero al hacerlo como aquí, no dentro del constructor, sino instanciando los objetos con la clase, cuando la clase A lance una excepción, todos los miembros de A se destruyen. Así que si se llama al destructor de M miembro, vemos que aquí se brinda la oportunidad de limpiar todos los recursos que hayan sido asignados. Este es otro buen ejemplo de una situación que de sencilla nada. Para entender lo que estamos haciendo, debemos tener muy claro cómo se instancian objetos de una clase, qué papel juegan en eso los constructores y los destructores, y cómo y cuándo se activan en cada caso. Son situaciones como esta las que explican la importancia de la técnica RAI que vimos en el video tutorial 130 dedicado a los destructors a partir del minuto 11.30. Porque las clases que implementa la técnica RAI garantizan que son capaces de limpiar lo que ensucian, incluso en circunstancias excepcionales. En ese mismo videotutorial poníamos un enlace a un análisis en profundidad de RAI que volvemos a poner aquí. Resumiendo de nuevo, RAI, que se traduce como adquisición de recursos, es inicialización, es una técnica de programación usada por librerías de la biblioteca estándar como STD String o Std Vector que cuentan como una de sus mayores ventajas, la que nos garantizan que nunca van a dejar recursos sin desasignar cuando sean destruidos. Porque los recursos que asigne siempre estarán vinculados a la vida útil de los objetos, así que se puede decir que tienen una duración automática, exactamente la misma que la de los objetos de los que forman parte. En C ⁇ RAI se implementa a través de clases con constructores y destructores. Y la principal ventaja del uso de RAI es que ayuda a evitar este tipo de fugas de memoria, especialmente en trozos que no sean desasignados en su momento. Con RAI todos los objetos que contienen recursos se limpian automáticamente. La clase ID Array que usamos en ese videotutorial tutorial sobre los destructores y en algún otro es un ejemplo de una clase que implementa RAI. Pero como decíamos, ese string y ese vector son otros ejemplos de librerías que siguen las técnicas RAI. Su memoria dinámica se adquiere en la inicialización y se limpia automáticamente en la destrucción. Sin embargo, en este ejemplo concreto con el que estamos trabajando ahora, nos vemos obligados para conseguir esto, a crear una clase personalizada, a la que aquí llamamos miembro, para poder administrar una asignación de recursos que no podemos hacer directamente en el constructor de la clase A. Es algo muy ineficiente y además C ⁇ cuenta con modos mucho mejores de hacerlo. Una vez más, en la biblioteca estándar de C ⁇ contamos con clases compatibles con RAI ya creadas y que se encargan de administrar tipos de recursos comunes y que nos introducen además en algunos de los temas importantes que aún nos quedan por ver en el curso. Como clases que nos sirven para administrar tipos de recursos comunes como archivos STDF-String que veremos en el bloque dedicado a input-output de archivos y memoria dinámica como STD unique, PTR y otros punteros inteligentes que veremos en el bloque dedicado a la semántica de movimiento y los punteros inteligentes. Un ejemplo de esto último sería modificar un código como este por otro como este. En el primer ejemplo, si el constructor de fu falla, después de que a ptr se le haya asignado su memoria dinámica, será fu la responsable de su limpieza, lo que suele provocar fugas de memoria. Mientras que en este segundo ejemplo, si el constructor de fu falla, después de que PTR ya haya asignado su memoria dinámica, el destructor de PTR se ejecutaría y devolvería esa memoria al sistema. Porque al usar STD Unique PTR, no es Fu la que tiene que hacer ninguna limpieza explícita. El manejo de recursos ha sido delegado en un miembro que es compatible con RAI. Su importancia debe quedar clara, pero lo veremos mucho más en detalle en el bloque del curso dedicado a la semántica de movimientos y a los punteros inteligentes.